Vámonos con Jimena. ¿Tiene chicharrón ahí, Jimena, o algo diferente? No tengo chicharrón, pero tengo tostones, papá. Y le doy la bienvenida a la chef Mica. Gracias por estar aquí. Yo quiero que me expliques qué es esta maravilla. Es como una torta de plátano. Es como un sándwich, pero en vez de pan vamos a usar tostón. Venga, amo el tostón. Vamos a empezar con el lechón, que tenemos en mi restaurante, muy rico. Oye, ¿puedo agarrar tostón y írmelo comiendo mientras me platicas? ¿Tienes hambre? Ah, no, pero nomás tienes dos. Bueno, pues esta es una receta muy fácil para Labor Day. Lo vas calentando con tu aceite de oliva y en mi Instagram vas a encontrar la receta entera. Okay. Y de ahí vamos a hacer aquí una salsita con un poquito de chipotle. Tú eres mexicana, tú sabes, sí, chipotle. Claro. Bien. Entonces le echamos un poquito de chipotle. Chipotle, le decimos nosotros, ¿no? Que es como un jalapeño. Sí, exactamente. Un poco picantico. So, hay que tener cuidado. So, vas a poner un poquito de salsa ahí abajo. Los ingredientes van a estar en pantalla para que vean todo lo que tienen que tener. Y la verdad es que si no tienen el platillo para Labor Day, gócenselo, agarren estos ingredientes. La verdad es que no se ven complicados. Y sobre todo esto se ve de verdad muy diferente. ¿Cómo es que se llama esta cosa que me dice? Un jibarito. Pero estilo cubano por el lechón de mi mamá. Ok. ¿El jibarito es qué? ¿De Puerto Rico o de Cuba? De Puerto Rico. Okay. Algo muy famoso en Puerto Rico, rico con una cervecita fría hoy Labor Day. Oye, buenísimo. ¿Y qué tal la mexicana? Luego le vi cara de torta, pero es que no. Lo propio es decirle jibarito. Y qué también bien. Con el mismo lechón pueden ser taquito, cualquier cosa que tengan en la casa. Ahí le estás poniendo, nosotros llamamos eso pico de gallo. Pico de gallo con frijol negro también a lo cubano. Ah, muy bien. Un poquito papita para el crujiente. Uf. Y arriba la tapita. Y ahí lo tienes, el jibarito. Ay, no, yo te aplaudo, eso Gracias. Está buenísimo. Pero no le pueden tener miedo, un poquito grande esto. Híjole, es que esto como para comerlo en televisión, no se va a ver. Oye, así. Y por cierto, a mí me encantan los tostones, de verdad, como a Maluma el chicharrón, a mí los tostones. Pero a quien no le guste lo puede hacer con tortilla. Con las tortillas de maíz o de harina puede ser. Ok, muy perfecto. Fácil, muy fácil y también... Pero puedes poner un pedacito de lechón. A ver, yo sí lo quiero probar. Tú, oye, sí. Y por cierto, gusto en conocerte. Para mis amigos mexicanos que todavía no comen los tostones, ¿qué esperan? Es lo que más me encanta que yo descubrí aquí en Miami, es que puedo comer tostones con todo. Yo le voy a dar una mordida a esto. No es nada televisivo, pero es que se ve muy bueno. ¡Quiero! No es vegano, Andrea. Qué delicioso está esto. Muchísimas gracias. Esto está buenísimo. Prepárenselo hoy si no tienen todavía que van a cenar. Pero